Network, canal oficial de las Olimpiadas 2012. Es tu momento de tomar acción. De no mirar atrás. De dejar saber tu sentir. Es el momento de inscribirse. Visita la Junta de Inscripción Permanente de tu precinto. Es bien fácil. Inscríbete para votar el domingo 19 de agosto en el referéndum de la reforma legislativa y enmienda sobre la fianza. Inscríbete hoy. Comisión Estatal de Elecciones. Días, 1.200 millones de segundos de ciencia, pasión y evolución Gatorade. Todo por ese segundo en que lo necesitas. La evolución continúa. Mitad 40-35 dominante el equipo de la República Dominicana. Y aquí hago un alto para señalarte a ti, fanático, que nos ha seguido a través de nuestra cadena, el 3.1, 6.1, 6.2, que de mañana en adelante estaremos presentando a todo el país el repechaje femenino, que irá en vivo únicamente por Puerto Rico Sport Network en el 6.2 desde las 11:30, que estaremos con la antesala, y a las 12 el desafío, y luego la repetición en la noche a las 8 de la noche por el 6.1 y 6.2. así que Puerto Rico, síguenos de cerca a través de Puerto Rico Sport Network por el 6.2 y luego en las noches esa repetición. Bueno, vamos al juego de esta primera mitad. 40-35 nos domina Natalia, la primera mitad del equipo de República Dominicana. Puerto Rico se apagó del minuto 8:24. Ganábamos 27-17. Puerto Rico abrió el juego, pide un tiempo a Dominicana, ajusta. Le niega el tiro fácil de tres al equipo de Puerto Rico, y Puerto Rico vivió 8 minutos 24 segundos para solo 5 puntos. Luego el canasto de tres de Barea, restando 3 segundos, y Dominicana le gana a Puerto Rico de 8:24, 8 minutos 24 segundos, 23-8. Un alón enorme, Puerto Rico se quedó completamente sin aro. Definitivamente, Raúl, comenzamos a principio del juego, entramos haciendo un trabajo espectacular en defensa. Ricky Sánchez sobre Al Peter, sobre Jack Michael, David sobre Flaco. Estábamos defendiendo y la ofensiva estaba fluyendo porque JJ Barea estaba creando por tierra, que es lo mejor que él sabía hacer. El point guard del equipo de Dominicana no podía contener a JJ Barea en esa primera parte del juego. Y nos mantuvimos fluyendo, el juego estaba fluyendo, nos mantuvimos en defensa y nosotros estábamos haciendo buena ofensiva. Cuando ahí empiezan los cambios en el equipo de Puerto Rico, que viene entonces a juego Andrés. Andrés es un
entonces los jugadores se muevan y en ese momento dado nos quedamos un poquito estáticos y ahí es cuando nuestra ofensiva merma. Mira, llega un momento dado que Puerto Rico se puso tan goloso en el tiro de tres que fallamos 4 tiros de tres en forma consecutiva. Ahí apareció entonces el Flaco García con 3 canastos de tres. Nos encesta uno al minuto 8:24 cuando regresaron. Luego encesta otro y coloca el juego 27-23. Y más adelante, Yatmaikel Martínez protagoniza 4 puntos al hilo para irse arriba 28-27. Y de ahí en adelante cambió el desafío. Nos vamos a estos mensajes y regresamos con más comentarios en breve. Y sigue de cerca cada jugada con la transmisión más completa y en vivo del Campeonato Centro Básquet 2012. Del 18 al 24 de junio en On Direct TV. Eres el desayuno de Burger King, fresco y variado. Por eso yo siempre despierto pensando en Burger King. Internet no tiene límites. Y tú, T-Mobile. Ganaron oro en los Panamericanos. Han probado tener corazón de guerreras. Y ahora es momento que demuestren que el triunfo les pertenece. El equipo femenino de baloncesto de Puerto Rico se enfrenta a una prueba de oro. El repechaje. Camino a las Olimpiadas. Un evento exclusivo de Puerto Rico Sports Network. Del 25 de junio al 1 de julio. No se lo pierda, porque somos la cadena de los eventos mundiales. Desayuno en Burger King, fresco y variado. Por eso yo siempre despierto pensando en Burger King. Calle, calle. Y si no te gusta este programa, apaga el televisor. Regresa la nueva temporada de Club Sunshine. Ahora de lunes a viernes, la principal comedia local te llega a las 5 de la tarde. Irreverente, inteligente y atrevido. Así es Club Sunshine. Eso es, ella es cernúa y yo me arrodillo frente a ella a pedirle perdón. Lo mejor en entretenimiento local te lo trae On Direct TV. Buenas noches, José. Con Direct TV vive estos juegos como nunca antes. Desde Londres con la mayor cobertura de la historia. Más de 400 horas de programación original en vivo. Canales múltiples, incluyendo alta definición las 24 horas al día. Y cobertura adicional de eventos simultáneos. La diferencia entre ver y vivir los Juegos Olímpicos. DirecTV. Los que saben de televisión tienen DirecTV. La primera parte del partido entre el equipo de Puerto Rico y Dominicana. Puerto Rico 35, Dominicana 40. Un partido sumamente cerrado, como ya habíamos hablado anteriormente, donde el equipo de Puerto Rico sale con una defensa bien apretada, haciendo todos los ajustes, donde la ofensiva también estaba corriendo, ya que JJ Barea estaba atacando el canasto y creando por tierra. Pero eventualmente, entonces, después de que el equipo de Dominicana hace sus ajustes, nuestro equipo se ve un poquito desorganizado, y entonces cuando la República Dominicana viene y se nos acerca. Fíjate que ese tiempo que pide el dirigente de Dominicana, restando 8:24, le resulta. Cambia el juego de García, cambia el juego de Yatmaikel Martínez. Él sentó a Yatmaikel, sí. Pero luego cuando lo trae, ahí está el resultado. Bien bueno ese resultado, ciertamente aprovechó el banco, lo rotó bien, uh-huh. Y el resultado positivo porque saca esa primera mitad.
Yo creo que el juego cambió de tempo en el momento en que Flaco García comienza a ser efectivo en la ofensiva. Fíjate que David Huerta lo estaba defendiendo, Raúl, y no estaba ayudando a nadie, entendiendo que esto es un jugador que no se puede dejar solo en ningún momento. Cuando hay entonces la sustitución de Ubiles, Ubiles lo está defendiendo bien, pero entonces ayuda. Cuando la bola va en el inside, empieza a ayudar y lo deja un poquito solo, y entonces ahí es que el Flaco García se suelta un poquito y nos hace mucho daño con tres canastas de tres corridos. Ahí están las estadísticas de cómo concluyó esta primera mitad, su porciento. República Dominicana 40, Puerto Rico 35 en tiros de campo. De 29-13 para la República Dominicana, un 44%. De 39-16 para Puerto Rico, un 41%. En los tiros de campo de 2, de 15-7 para un 46%. República Dominicana de 30-14 para un 46%. El equipo de Puerto Rico en la línea de 3, de 14-6 para un 42%. República Dominicana de 9, solamente 2. Para el equipo de Puerto Rico, un 22%. En las tiradas libres, de 11-8, República Dominicana, 72%. De 3-1, Puerto Rico casi no ha ido a la línea, Raúl. Tres veces solamente para un 33%. En los rebotes, es Puerto Rico quien domina, 21-18. En el renglón de las asistencias, bastante parecido. 6 para la República Dominicana, 5 para el equipo de Puerto Rico. Y en balones perdidos o turnovers, 8 para la República Dominicana y 6 para el equipo de Puerto Rico. En un momento dado, Puerto Rico se olvidó de ese juego adentro, de buscar el tiro a media distancia, no lo consiguieron buscando el tiro de tres. Después apresuradamente tratamos de buscar el juego inside, pero Dominicana apretó en su defensa y ayudó eso a mantener esa delantera. Y les recordamos que mañana a las 11:30 estaremos con la antesala en vivo por el 6.2 de Puerto Rico Sport Network, con el repechaje de nuestra selección femenina, que mañana estará enfrentándose al equipo de Turquía. Así que síguenos en Puerto Rico Sport Network con la selección nacional femenina desde las 11:30. Así que tiene que venir ajustes ahora por parte de Flor Meléndez para que esa ofensiva siga rotando. Y además de eso, tratar de parar a Flaco García, porque aún guardiado la bola le llegaba. Y este señor tiene un buen despegue para buscar ese tiro de tres. Y ya Michael se quedó suelto, jugó a su antojo. Al Horford lo paramos. No sé si notaste que no podía hacer esas penetraciones en el uno contra uno. Logramos contenerlo, pero inteligentemente el jugador del NBA empezó a repartir al hombre que estaba solo para buscar esos tiros a media y larga distancia que le dieron resultado. También hay que darle todo el crédito del mundo a Ricky Sánchez, a quien conocemos como un jugador ofensivo, y esta noche ha tenido el trabajo de defender a Al Horford, y él ha identificado muy bien que el primer movimiento de Al Horford es que si no tiene el tiro, su primer movimiento es para la mitad de la cancha, para el centro de la cancha, y Ricky no le está dando ese espacio. Una vez Al sale de la bola, Ricky está encima de él y no está permitiendo que la bola le regrese, o sea que Ricky está haciendo un trabajo excelente encima de Al Horford. Bueno, el escenario está preparado para la continuación del tercer periodo. Nos vamos con los compañeros. Programa que le han puesto mucho allá en la República Dominicana. Es un dirigente más bien identificado con el baloncesto colegial, aunque ha tenido intervenciones en el baloncesto de la NBA. En el caso de Flor Meléndez es más un dirigente internacional de mucha veteranía, que muchos entienden de la escuela vieja, de fajarse en la defensa, de disciplina. ¿Qué te parece estos contrastes en estos dos dirigentes? Bueno, y Flor ha sido un ganador durante toda su vida en todos los lugares del planeta que ha coachado, y la filosofía que él ha establecido con este equipo ha tenido éxito, exigiendo que lo importante no sean los nombres y sea el colectivo, especialmente dominar las áreas de esfuerzo, entiéndase la defensa y los rebotes. Bueno, de Puerto Rico permitió 40 puntos, no está mal defensivamente, lo que está mal es ofensiva de 35 puntos en una mitad, evidentemente tiene que mejorar para las opciones boricuas. Barea con el balón comenzando el parcial, la recibe David con Peter frente a la defensa de Jack Michael, ataca Ricky, busca su espacio, la pone con elegancia contra el cristal, consiguió el canasto. Y ahí vimos un movimiento ofensivo más controlado, más directo, en donde las rutas, pues Puerto Rico sabía que era lo que iba a hacer, y un uno contra uno de mucho éxito para Ricky. Jack Michael con el balón frente a Peter. También con calma las posesiones del equipo, le hace la cortina para que penetre García, en movimiento su intento falla, en el rebote se queda en bola suelta con ella Franklin, a Barea, la monta por Puerto Rico buscando su espacio Ricky, a gran distancia el intento de tres,
triple. Ese jugador que viene tarde en el juego de contraataque cuando es Ricky es sumamente peligroso porque domina el lance largo. Calipari ha visto algo. Puerto Rico empata de 40 con 5 canastos al hilo de Ricky. Hay tiempo pedido por Dominicana. Pausamos y regresamos. Tú uno con el viento y el mar, la energía de un rayo solar, artesano de poesía, sabor de la patria mía, eres luz de un recuerdo mi hogar, eres sabiduría, eres de mi pueblo y mi gente, eres luz de un recuerdo por siempre, siempre. Está pasando en el residencial. Cancha abierta. Inscríbete y participa de nuestra programación deportiva. Representa con orgullo tu residencial. Cancha abierta. Esta es tu cancha. Departamento de Recreación y Deportes. Gobierno de Puerto Rico. Es Jack Michael ahora. Le hace la cortina nuevamente a Coronado frente a la defensa de Barea. Juego empate. Restando 9 minutos de este parcial. En el 1-1. Jack Michael, bonito los movimientos. Consiguió el canasto. Y es increíble que un equipo con las figuras como García y Horford, figuras de la NBA, es Jack Michael el jugador que ellos están buscando cuando les hace falta un canasto. Peter Young a la ripota ahora con Huertas. Vuelve nuevamente Peter Young sacando a David. David en el intento de tres. Triple. Y estos dos señores se conocen muy bien. David aislándose en el lado de Peter, buscando eso, que si va a venir una ayuda, él pueda recibir el balón. Vuelve nuevamente los cambios de delantera. Puerto Rico domina por el mínimo. Baez en el 1-1 frente a Franklin. Busca bonito los movimientos, consigue contacto contra el cristal, falla. Peter Yo con el rebote. Barea atacando rápido a la ofensiva Puerto Rico. Sacando atrás con Ricky. Ricky por lateral izquierdo, incómodo. Recibe enorme tapón de Horford. La bola sale fuera, pertenece nuevamente a Puerto Rico. Excelente la defensa de Horford, anticipando muy bien la penetración de Ricky con su mano izquierda. Piense cómo viene, limpiamente, se aleja del cuerpo, busca el balón en el aire y completa el bloqueo. Es un especialista y le está dando ese tapón a un hombre que suelta la bola en 6'11 de estatura. Y aprovechó evidentemente el máximo de su brinco. Con 16 segundos tiene el balón Puerto Rico. Bonito los movimientos, bonito Rico. Transital consiguió el canasto, recibe la falta entre David y Ricky, qué grande fueron. Y ahí hay una discusión entre García y el resto de sus compañeros. El problema es que García, cuando levanta uno de sus pies para deslizarse, ya Huerta le ha pasado por el lado, así que provoca que lo vengan a ayudar constantemente. Los compañeros pues están mirándolo con cara seria y mirándose entre ellos porque así, tienen la razón. O sea, García no ha podido defender un 1-1 todavía en este partido. Salió más, entró Fortuna, Ricky a tratar de completar la jugada y la completó. Y podemos añadirle a ese canasto que la mitad del canasto es de David Huerta, que sigue también teniendo una gran serie. Y el problema que tiene Dominicana es que necesita que García defienda para que esté en cancha. Y ya vimos como cuando García sale, el nivel defensivo de Dominicana aumenta. Fortuna atrás con Horford. Ganchito corto que se queda corto. Fallando el rebote, la lucha en los postes del equipo de Puerto Rico. Finalmente la saca afuera Coronado. La bola pertenece a Borinquen. Y buena lucha, buena lucha. Tuvimos una buena posición para buscar ese rebote. Dominicana trató de ir sobre los jugadores de Puerto Rico y perdieron el balón. Con el balón Barea indicando nuevamente quieren posesiones más largas. Que sea más efectivo los toques de balón del equipo de Puerto Rico. Peter en el 1-1 frente a Jack Michael. Gira, ganchito corto, corto se quedó. Con el rebote Jack Michael, Coronado rápido al ataque, no espera por nadie. Atacando incómodo, suelta, falla en la jugada. Recibe la falta personal. Y Coronado está bien, bien difícil de marcar en la carrera porque es sumamente rápido.
lo mismo ataca con su mano izquierda que con su mano derecha y tiene buen despegue y sabe cómo controlar y proteger la bola en el aire mientras recibe el contacto. Yo estaba consciente de que también había avanzado defensivamente en la transición David y que lo único que tenía espacio era para un contacto. Consigue el primero desde la línea del tiro libre. Jugador bien interesante en estas últimas ediciones del equipo de la República Dominicana. Lo vimos en un fogueo en Fajardo y nos indicaban que este señor va a cambiar mucho la tónica del equipo de República Dominicana, que usualmente necesita ese armador que alimenta excelentes jugadores con los que ahora sí cuenta. Completa la jugada. Y ahí estaba Flor Meléndez diciéndole a David Huerta que como este jugador es tan rápido, que lo esperara lo más atrás posible. Puede sorprender ahí con un precedito rápido el equipo de Dominicana. Rompieron con el hombre grande en el centro de la cancha Puerto Rico. Paré a montar con toda la calma, viendo el escenario completo, busca la cortina de Peter Jones, sigue con los movimientos, el pase a Peter. Peter contra el cristal, consiguió el canasto. Y es importante, esos son los primeros dos puntos de Peter, que Peter reciba la bola y provoque que Jan Michael lo tenga que defender cerca del canasto. Coronado recibe las instrucciones de su dirigente John Calipari. Ataca frente a Ricky contra el cristal, consiguió el canasto. Apretado, espectacular, y en la jugada recibe falta personal. Con un tremendo canasto, Puerto Rico no maneja bien esa cortina en la parte superior de la cancha. Viene la penetración de Coronado, Ricky viene a dar la ayuda, pero fíjense como los brazos de Ricky bajan y ahí es que lo penalizan con la falta personal. Hay que ver el compromiso que tienen estos jugadores de ambos equipos. Le estaba indicando Calipari a dos de sus jugadores que si querían la sustitución, que si querían, y dijeron no me saques del juego. Completa la jugada Coronado. Lo que pasa es que todavía yo en mis años no he escuchado un jugador que tú le preguntes y te diga que sí, que quiere salir. Explotado que esté. Con el balón David desde uno la ventaja Puerto Rico, 48-47. Parea confronta problemas, el mismo recupera, ataca el canasto incómodo atrás con Ricky. Ricky por el centro con elegancia falla, el tapeo falla, Peter Jones se queda con ella Huerta tratando de salvarla. A Peter Jones se quedó con ella Hartford, rápido cruzando a la ofensiva dominicana. Coronado solito, solito el flaco de tres fallando en el rebote en bola suelta a Peter. Calma pide Puerto Rico a sus muchachos. Y ahí Puerto Rico salió de oro porque García estaba totalmente solo y en ritmo y no consiguió la anotación. Me parece que necesitaba un jugador defensivo un poquito más cerca para la ejecución. Totalmente solo falló. Parea con toda la calma, quedan 3 segundos para ejecutar, ataca, le hicieron la cortina, la cogió contra el cristal, consiguió el canasto. Y ese ha sido el problema de Dominicana, cómo manejan las rotaciones para poder defender a Barea una vez él recibe una cortina y va a atacar el canasto. Restando 5-48, Coronado atacando por Dominicana, atrás con Horford frente a la defensa de Ricky. Fortuna con Jack Michael en el 1-1, usualmente busca atacar a Peter John. Bonito el step away, suelta y consigue el canasto. De fantasía, eso es imposible de defender. ¿Qué movimientos tiene este señor todavía en su juego? Si en 7-2 con toda su extensión Peter John no le llega ese tiro es porque se despega unos 4 o 6 pies del jugador defensivo. Marea a Peter. Estaba ahí, lo cogió sorprendido, un poquito abierto el pase, pero se había quedado totalmente solo. No pudo ser para Peter John. Se había quedado totalmente solo, pero el pase de Barea no llegó cerca de Peter y desgraciadamente la bola no la pudimos retener. 5-10 restan de emociones aquí en este tercer parcial. Coronado buscando la cortina enorme de Horford. Horford recibe la falta personal de José Juan Barea. Y una falta muy inteligente porque en esta ocasión Barea se había quedado enganchado por completo en la cortina y la rotación defensiva de Puerto Rico no iba a poder detener esa penetración. Él decidió agarrarse de Horford para que parara la jugada con una falta. Iba a ser Horford con Barea en el área de la pintura, por lo menos un pie de estatura de diferencia. En los movimientos Coronado, atrás con Fortuna, totalmente solo a gran distancia, falla el rebote para Ricky. Barea empujando la ofensiva por Puerto Rico, que dominan por el mínimo. Ataca por el lado izquierdo, busca el contacto en la jugada, recibe la falta personal. Y García nota, su concentración es bien pobre, está bien cerca de recibir una falta técnica porque está bien molesto porque entiende que esto es lo que ocurre. Ahora va nuevamente al banco. Sus problemas defensivos le han quitado tiempo de juego en la cancha y es curioso porque ambos equipos en el lado ofensivo
están padeciendo del mismo mal. Dominicana tuvo control del juego cuando estaba jugando un juego más pausado, llevándole la bola a sus hombres grandes. Se desarticulan en este parcial, empiezan a tomar tiros de todos los ángulos y esto le da la oportunidad a Puerto Rico a regresar al juego. ¿Y cuán difícil la situación con la situación en términos de, del dirigente Calipari con García? Es un jugador súper ofensivo que puede cambiar por completo el juego, pero a la misma vez tiene deficiencias defensivas. Y bueno, esa decisión hay que tomarla. Y en una actitud como la que está tomando, que es que está pidiéndole ayudas a sus compañeros y molestándose con ellos, pues el equipo de Dominicana luce mejor con él en la banca. Y va centrando a juego. Jack Michael vuelve a atacar a Peter John buscando el espacio. Peter ahora contra el cristal consiguió el canasto. Y vamos a tener que empezar a doblarlo porque bola que reciba Jack Michael es canasto seguro. Parea. Confronta problemas, observa al árbitro y está pidiendo, y el árbitro le advierte una posible técnica. Estaba pidiendo la falta personal, deja la defensa atrás, suspendido, fallando, se queda con ella. Elius Baez, rápido con Coronado a buscar empate y ventaja dominicana, restando 4 con 6, la tiene Jack Michael nuevamente. Frente a Peter John, dicen, déjenmelo a mí. Atacando el pase a Baez, contra el cristal, fallando el rebote, buena defensa de Ricky, se queda con ella Franklin. Atrás con Barea, a Huerta que la recibe. Había bajado rápido la defensa dominicana. Ataca incómodo con la zurda contra el cristal, fallando el rebote para Coronado. El mismo la trae a territorio ofensivo por Dominicana. Se detiene a media distancia, consiguió el canasto. Excelente el movimiento de Coronado. Llega lo más cerca posible al canasto antes que la defensa boricua cierre con él. Frena y conecta de media distancia. Ricky con el balón, Barea atrás. Vuelve a tomar la delantera dominicana, restando 3 con 26. 53, 52. Y cuando va a tratar de generar ofensiva, José Juan Barea en la jugada recibe falta personal. Y ese 1 y 2 de Coronado y Jack Michael ha sido mortal. Jack Michael con 19, Coronado con 12 al momento. Está saliendo por Puerto Rico Alexander Franklin y Huerta se está entrando Viles. Franklin no se ha visto en la cancha. En ofensiva apenas está tocando el balón. Cuando lo toca inmediatamente se deshace de él. No hemos visto sus penetraciones ni tampoco sus rebotes ofensivos. Barea nuevamente tiene el espacio a gran distancia. El intento de tres fallando. Peter John tratando de salvarla y la logra salvar. Reloj nuevo para Puerto Rico, une con el balón. La fanaticada le pide, uno contra uno. A media distancia el intento falla. En el rebote no había nadie de Puerto Rico. Horford con el balón. Y eso no es lo que el staff técnico boricua quiere en sus ataques. Coronado esperando, atacando el tapón enorme de Peter John. Dijo, por aquí no, la bola pertenece nuevamente a Dominicana. Excelente, Peter llegó a tiempo, pudo buscar ese balón arriba, no cometió la falta y a la vez pudo completar el bloqueo. 2:54 Baez con reloj de 13 segundos ahora, Dominicana Coronado frente a Mike, busca la cortina, ataca hacia el canasto, el pase a Jack Michael que la controla. Restando 6 segundos frente a Peter John. Ahora nuevamente a media distancia el intento, falla el rebote para Barea. Puerto Rico a atacar, a buscar empate y ventaja. Barea en la penetración de fantasía fallando, la bola sale fuera, la sacó Jack Michael. Pertenece a Puerto Rico. Parecía que Barea lucía más cómodo en el intento. Me parece que protegió un posible tapón. Barea con reloj de 16 segundos. A ponerle juego para el ataque de los boricuas, la recibe Peter John. Atrás es Mike Rosario ahora armando. Un descuido, pierde control del balón, se la lleva Coronado. Atacando hacia el canasto, tapón enorme de Mike. El pase a Horford fallando, el rebote lo luchan, intensa. Baez con el balón, contra el cristal consiguió el canasto. Amigos deportistas, consecuencias extraordinarias a ambos lados de la cancha. 55-52 domina República Dominicana. El dirigente Flor Meléndez está pidiendo tiempo. Pausamos y regresamos. Gaston. I have a lot of leadership qualities that I can share with my teammates and
I just have a lot of positive energy, and it shows on the court. It's a lot of work. Everybody out here is working really hard to be better, to be wearing that gold medal. Everybody wants to win. Coach Flora, he wants to win really bad, so we're in here working hard every day. It means a lot to me. It means a lot to my family. It means a lot to the people where I live, and I think I'm going to do great for the country. Sports Network. Y continúa la acción Barea con el balón por Puerto Rico, que pierden de 3, restando 1.59. La tiene Rosario. Este con Dani, que entró a cancha por el equipo de Puerto Rico. Ubiles tenía el espacio. Vuelve a insistir con Dani. Ganchito corto. Consiguió el canasto. Buena paciencia de Puerto Rico ahí. Ubiles y Rosario pensándolo dos veces. Apenas llevan 2 puntos cada uno. Decidiendo llevar la bola cerca del canasto. Dani anota con éxito. Con el balón Horford toda la noche frente a la defensa de Ricky. Bueno, y están observando Jack Michael Martínez en Dani Santiago. Comete falta personal. Dani aplicándole la misma medicina de Jack Michael. El veterano magnificando. Ahí vemos a Jack Michael riéndose. El empujón no era para tanto, pero así es que se juega el baloncesto internacional. La segunda falta personal de Jack Michael. Va a poner en juego Ricky por el equipo de Puerto Rico. Ahí vieron en efecto la jugada. Sí hubo el contacto y, como usted indica, le añadió un poquito de Hollywood para que fuera más fácil para el árbitro. De 1 la ventaja dominicana, restando 1.31. Con el balón Barea. Ricky con Barea frente a Fortuna, buscando las cortinas, dejando la defensa ahora con Ubiles. Ubiles en el intento de 3 y falla en el rebote. La lucha, saca afuera Dani Santiago. Parecía coronado con el contacto. La bola pertenece nuevamente a Dominicana. Y el problema que hemos tenido en este juego es que fuera de David Huerta no hemos tenido producción ofensiva de parte de la posición 2 y la posición 3. Con el balón coronado con Jack Michael, bastante distante ahora frente a Dani Horford. En el 1-1 frente a Ricky. Ha tenido gran asignación toda la noche. Confronta problemas. Fortuna ahora ataca hacia el canasto incómodo. Suelta cortito. Consigue el canasto. Y en la jugada recibe falta personal. Y este jugador es un guerrero. Toda bola suelta en la lucha. Vimos en la posesión anterior cómo va y busca una bola fuera de la línea. En esta ocasión, bola en el piso. Termina Fortuna anotando y recibiendo la falta. Esa combinación sale ahora Mike Rosario por Puerto Rico. Entra Andrés y tiene las manos llenas cualquier jugador defensivo, tanto con Fortuna como con Coronado. Fortuna a tratar de completar la jugada cuando restan justamente 1 minuto de este tercer parcial. Es de 3, puede ser de 4 la ventaja para Dominicana. Y Flor, entendiendo que no estamos recibiendo aportación del perímetro, trae a Andrés de manera de que Barea pueda concentrarse más en irse al frente en la carrera o recibir cortina para que comience a dar mayor aportación ofensiva en su ataque. Bueno, y también va a presentar sustitución el equipo dominicana. Es Ricardo Soliver quien entra a cancha y está saliendo precisamente coronado. Me parece que a ganar 1 minuto de descanso para entrar con el cuarto parcial. Un jugador clave para Dominicana. Fortuna en concentración desde el área del tiro libre. Intenso y nada menos de lo que esperaba la fanaticada, la confrontación entre estas dos potencias del Caribe de la región. Consigue el canasto. De 4 la ventaja dominicana. Andrés en esta ocasión con la responsabilidad ofensiva por Puerto Rico. Recibe Ricky distante del canasto. Ahora van a ayudar ahí cuando recibe Dani. Ubiles a Barea. Barea penetra. La pone altísimo, fallando en el rebote. Domina ya Jack Michael Martínez. Pide calma Soliver a la ofensiva. El equipo dominicano. Soliver frente a la defensa de Ubiles.
Buscando ahora la cortina de Horford. Horford recibe, suelta a media distancia, fallando el rebote nuevamente para Báez y ahora reloj completo para Dominicana. Y ahí, desgraciadamente, le tocaba a Barea ese bloqueo, un jugador que lo supera en estatura, no pudimos capturar el rebote defensivo. Con el balón, Jack Michael Martínez, le dan el espacio para el intento, el pase. Ahora nuevamente va a atacar Horford en el uno contra uno. Pierde control del balón, pierde control del balón, la bola sale fuera, pertenece a Puerto Rico. Gran defensa de Ricky, oh, negando sí, todo el tiempo. Y pegando, gran defensa porque está dentro de lo que las reglas permiten, está pegando y quitándole la línea recta al ataque de Horford. Puerto Rico a tratar de generar un canasto con 5 segundos, 4 décimas. Es Ubiles quien baja de canasto a canasto. Ahora restando un segundo, el intento casi desesperado falla, amigos deportistas, y de esta forma concluye el tercer parcial con ventaja 58-54 Dominicana. Nosotros Centro Básquet 2012 desde el Coliseo. José Miguel Guerrero, pausamos y regresamos con más. Ganaron oro en los Panamericanos, han probado tener corazón de guerreras y ahora es momento que demuestren que el triunfo les pertenece. El equipo femenino de baloncesto de Puerto Rico se enfrenta a una prueba de oro, el repechaje, camino a las Olimpiadas, un evento exclusivo de Puerto Rico Sports Network del 25 de junio al 1 de julio. No se lo pierda, porque somos la cadena de los eventos mundiales. De las Olimpiadas 2012. El baloncesto puertorriqueño se prepara para la prueba más dura. Nuestros equipos femenino y masculino tienen la misión de llegar a las Olimpiadas, pero antes tienen que pasar el repechaje. Del 25 de junio al 8 de julio, verás cómo nuestros equipos de baloncesto logran el pase a Londres. Pero esto solo si tienes Puerto Rico Sports Network, canales 6.2, 3.1, el 32 en Shorts y el 91 en Liberty. Si no nos ves, solicítale a tu compañía de cable que te deje ser parte de la historia. Puerto Rico Sports Network, la cadena de los eventos mundiales. Dirigente está diagramando en el timeout. La recibe Jack Michael, que empieza la ofensiva por el equipo dominicano, que está en el frente de cuatro cuando comienza este cuarto parcial. En el uno contra uno, Jack Michael confronta problemas ahí con Andrés. Finalmente se desprende del balón. Apretado Fortuna contra el cristal, consiguió el canasto. Y una situación en donde prácticamente habíamos logrado detener el balón en el área de la pintura, se queda nuevamente este jugador totalmente solo en el perímetro y vuelve a producir Fortuna. Y le puedes añadir casi dos milagritos en las últimas dos posesiones. Dani en el uno contra uno, contra el cristal, lo consiguió. Y Puerto Rico sigue con su producción en el área de la pintura, tanto Ricky como Dani en esta ocasión. Dani logrando sus puntos 7 y 8. Soliver frente a Andrés ahora con minutos de juego mientras coge descanso. Coronado por el equipo dominicano, la recibe Fortuna frente a David Huertas. Atrás nuevamente el movimiento del balón por Dominicana. Confronta problemas ahí, la saca fuera, indica el árbitro. El último en tocarle a Andrés. Hay 5 segundos, la bola todavía pertenece a Dominicana y está entrando Coronado precisamente por Soliver. Sí, el tiempo de Soliver iba a ser un tiempo sumamente corto. De hecho, apenas promedia un punto
por juego. Era cuestión de darle a Coronado una oportunidad de un respiro, secarse, un vasito de agua y nuevamente en cancha. Está recibiendo Jack Michael distante, atacando hacia el canasto contra el cristal. Falla en la jugada y falta personal. No hubo ayuda, me pareció, cuando dejó atrás la defensa de Dani con Jack Michael Martínez. Y bueno, y es que si salimos con él al área de tres puntos, definitivamente se nos va a escapar. Jack Michael todavía tiene un excelente primer paso y sabe cómo, una vez utiliza su primer paso con su cuerpo, bloquear al jugador defensivo para que no pueda interponerse. Ahí es que Dani hace el empujoncito y comete la falta. En los últimos minutos, Dominicana protegiendo una ventaja que oscila entre 4 y 6 puntos. Jack Michael nuevamente a la línea del tiro libre. El estelar veterano de oro del equipo dominicano. Concentración en su primer intento, fallando Jack Michael Martínez. Ante la celebración de la fanaticada aquí en el Coliseo de Puerto Rico. El escenario de los grandes eventos para este final de Centro Básquet. Jan Michael lleva 19 puntos, Coronado lleva 12, han sido las dos columnas sólidas del ataque dominicano. Trata ahora de conformarse con uno de los dos intentos, el segundo para él, lo consiguió. De 5 la ventaja, 61 por 56 para Dominicana. Uno contra uno ahí, la defensa frente a Andrés por parte de Fortuna. Busca las cortinas Andrés. En los movimientos ahora con Ricky frente a la defensa de Ashley. La recibe Dani, que ha estado intenso su juego frente a Jack Michael Martínez. Otra vez ataca hacia el canasto y otra vez el mismo resultado. Consiguió el canasto. Y en esta ocasión giró por donde venía la ayuda defensiva de Fortuna. Sin embargo, Daniel pudo esquivarle y como quiera mantener el ángulo necesario para completar la anotación. Y tanto Dani como el cuerpo técnico del equipo de Puerto Rico están pidiendo que esos contactos, aunque se consiga el canasto, que también lo premien con la falta personal. Coronado nuevamente a media distancia. Tiene un espectáculo aparte. Coronado, Juan Coronado por el equipo de Dominicana. Qué bárbaro. Andrés en los movimientos, en el uno contra uno con Ubiles. Ubiles por el lateral izquierdo frente a la defensa de Baez. Dani ahora más fuerte la lucha con Jack Michael Martínez, atrás con David. 6 segundos, David incómodo hacia el canasto en la jugada. Recibe falta personal, habían dos encima de él. Y están indicando en efecto que la falta personal se la están decretando a Aslin por el equipo dominicano. Y el problema es que si los jugadores de la posición 1, 2 y 3 en este momento de Puerto Rico no participan del ataque, cada vez tenemos más jugadores de las defensas que les corresponden a ellos ayudando en el área de la pintura. Por eso vimos en la última posesión a Dani trabajando contra 3 uniformes blancos. Y está saliendo Jack Michael Martínez ante el aplauso de la fanaticada dominicana y Horford entra a cancha jugando con dos importantes tiros. David Huerta, que probablemente, aunque ha tenido también su participación hoy, quizás hasta el momento el juego más discreto que ha tenido en la serie de Centro Básquet, obviamente la competencia más fuerte. Y hasta el momento solamente había anotado en el primer parcial, en donde logró 7 puntos. Consigue el primero. Huertas a tratar de completar la jugada, restando 8 minutos con 4 segundos. Un juego de mucho nervio, no solamente en el tabloncillo, sino la fanaticada que hoy se dieron cita en masa en el Coliseo, fallando el segundo. Horford con el rebote. Rápido el ataque con Fortuna. Confronta problemas allá. Coronado lo espera Horford. Ahora le queda la defensa a David. Atrás Ashley. Este frente a Dani. La recibe Coronado. Horford se quedó con Huerta muy cerca del canasto. Pasa en el lateral izquierdo a Fortuna, que falla. El mismo recibe el rebote. Ataca apretado hacia el canasto en la jugada. Recibe la falta personal. Y ahí Ubiles, luego de marcar a Fortuna, se va en escapada. Pecado mortal, porque Fortuna sigue su tiro, no lucha la guerra, bola suelta, captura ese rebote ofensivo y lo que inicialmente fue una buena jugada defensiva de parte de Puerto Rico se convierte en una situación de tiro libre para el equipo dominicano. Inmediatamente Flor Meléndez lo sustituye y trae a Alex Franklin a juego. Y la verdad es que dos canastos bien apretados que ha conseguido Fortuna, y en esta ocasión, cuando parecía que el equipo de Puerto Rico había hecho la gestión defensiva, vuelve a conseguir llegar a la línea del tiro libre. Se está convirtiendo en el jugador que en los momentos casi imposibles mantiene con actividad la ofensiva del equipo dominicano, logra su primer intento. Y este jugador es un jugador bien intenso, es el jugador que tú quieres marcando al armador, lo quieres marcando al jugador de perímetro que más anota del equipo contrario.
no toma tiros malos, ofensivamente está buscando a sus compañeros. Y fíjate, Dominicana, en esa última posición, Horford recibe la bola cerca del canasto y la cruza buscando a Fortuna en el lado opuesto. Andrés ahí tratando de pasarle a Franklin, saca atrás con Ricky. Ricky atacando el pase a Franklin, que en contorsiones falla, pero en la jugada recibe falta personal. Alexander Franklin, hubo la rotación y es Aslim nuevamente quien comete la falta por el equipo dominicano. Sería su tercera falta personal. Y ahora es importante que Puerto Rico comience a producir desde la línea del tiro libre, de donde apenas está tirando para un 33%. Y básicamente, Flor no estuvo de acuerdo totalmente con algunos intentos a distancia y el equipo me parece que ha reaccionado empezando a buscar el ataque cerca del canasto. Consiguen las faltas personales y cobra esa primera falta a Alexander Franklin. De 4 la ventaja dominicana, 7-28, restando de emociones en esta culminación del Centro Básquet 2012. El segundo para Franklin, completó la jugada. Bueno, ahora la clave es tener una buena posesión defensiva que nos dé la oportunidad de comenzar el juego de contraataque. Coronado con Aslin. Aslin ahora es Ricky quien lo atiende, mientras que Horford se quedó con Dani. Cerrando ahí, Coronado vuelve a atacar el pase en los movimientos atrás con Fortuna. El pase a Baez, incómodo de tres, fallando. Andrés se queda con el balón. El pase a Huertas, confronta problema. Finalmente la logra salvar, tirándosela a las piernas a Baez. La bola pertenece nuevamente a Puerto Rico. Y ese pase ahí de Andrés, quizás un poquito más al frente de donde debía. Y vemos como David no puede mantener su balance, con la suerte que cuando se vira a tratar de buscar a un compañero, la bola le pega en una de las piernas a Baez, va fuera de la línea y pertenece nuevamente a Puerto Rico. Hay sustituciones, entró Barea por Andrés, mientras que entra Jack Michael Martínez por Aslin, por el equipo dominicano. Ricky con Barea frente a Coronado, ha estado fuerte Coronado toda la noche. La recibe Dani contra el cristal, consiguió el canasto. Y esa ha sido la opción de por ciento al momento, el juego de Dani. En esta ocasión Barea aprovecha que está uno contra uno y Daniel vuelve a producir. Barea le pide a la fanaticada, métanse ya en el juego. Ahora sí, restando 6:39, tocando la puerta a Puerto Rico. Baez con el balón, ataca por el centro, incómodo el pase a Jack Michael, está buscando su espacio, le están cerrando, piso la línea de outside, la bola pertenece a Puerto Rico. Y eso ocurre porque el veterano Jack Michael le gusta esconderse detrás del tablero para que en penetraciones él esté en la parte atrás de la defensa pierda contacto visual con él. Estamos viendo las bolas perdidas, 11-9 al momento para el equipo dominicano. Se encontró con dos edificios, uno era Dani, el otro era Sánchez. El intento fallando, Huertas con el rebote dominicana. Atacando Coronado, ventaja mínima para República Dominicana, pero han estado dominando todo el final del tercer parcial. Hay falta personal en la jugada, se la están decretando a José Juan Barea cuando se sacudía al Horford. La falta personal es de José Juan Barea. Y daba la intención que el oficial que estaba al frente de la jugada iba a marcar el foul a Horford, pero el oficial americano se la marcó a Barea. Los dos principales jugadores de la NBA que están viendo acción en el torneo estaban de frente. Horford frente a Ricky, fallando el tapeo, falla, intensa la lucha, el rebote, se queda con ella Alexander, con Barea, Alexander, el pase a Huertas. ¡Oh! Consiguió el canasto. Amigos deportistas, se retoma ventaja Borinquen, dominan 65-64, 5:49 de acción. Hay tiempo pedido por John Calipari de Dominicana. Prepara para la prueba más dura. Nuestros equipos femenino y masculino tienen la misión de llegar a las Olimpiadas, pero antes tienen que pasar el repechaje. Del 25 de junio al 8 de julio, verás cómo nuestros equipos de baloncesto logran el pase a Londres. Pero esto solo si tienes Puerto Rico Sports Network, canales 6.2, 3.1, el 33 en Choice y el 91 en Liberty. Si no nos ves, solicítale a tu compañía de cable que te deje ser parte de la historia. Puerto Rico Sports Network, la cadena de los eventos mundiales.
Metro Sports Network, canal oficial de las Olimpiadas 2012. Esto es Puerto Rico Sports Network. Entre República Dominicana y Puerto Rico cuando restan 5:49. Dos últimas secuencias defensivas bien importantes de Puerto Rico. Si entre la ofensiva de Daniel, que lleva 12 puntos al momento, y la intensidad que ha puesto el equipo puertorriqueño en las últimas posiciones defensivas, nos ha dado la oportunidad de anotar puntos en la carrera. Ya vimos a Franklin corriendo la cancha como nos tiene acostumbrado. Vuelta nuevamente, la energía fluyendo aquí en el Coliseo de Puerto Rico. Puerto Rico se va al frente 65-64. Bueno, con el balón, Horford la va a poner en juego por Dominicana. La fanaticada de lleno, de qué forma, para este choque, pidiéndole a sus magníficos en cancha frente a un extraordinario equipo de República Dominicana, coronado con Jack Michael. Horford con el balón frente a la defensa de Huerta, la recibe él, Paco García. Este frente a Ricky. Pase cruzado para Jack Michael en sus movimientos, atacando el canasto. Al intento va a seguir la jugada, recibe la falta personal. Y el problema es que Jack Michael en el perímetro, tan pronto pone la bola en el piso, inmediatamente Puerto Rico comenzó a rotar, porque sabemos la velocidad que tiene Jack Michael en su ataque. Y de ahí Jack Michael identifica a su compañero que está cerca del canasto, totalmente abierto, le lleva la bola y recibe la falta. Y cuando uno ve el equipo que está en cancha dominicana, probablemente la quinta opción ofensiva era Báez, pero excelente el movimiento de balón y tal como tú indicas, ese tipo de situaciones las crea también Jack Michael Martínez. Y la visión que tiene Jack Michael, porque es un jugador que anticipa mucho. Una vez él sale al perímetro y recibe el balón en las manos, ya él reconoce de dónde es que viene la rotación defensiva y de ahí prepara con su cuerpo hacia dónde es que va a llevar el balón. En esta ocasión se lo llevó a Báez cerca del canasto. Puerto Rico trató de bloquear el lance, pero lo que hizo fue cometer la falta. De hecho, habían dos jugadores de Puerto Rico, ambos en el contacto. Va a la línea del tiro libre, Báez a buscar empate y ventaja para Dominicana. Concentración para Luis en su primer intento. El primero para él, lo consiguió y lo empató. Emocionante choque para el disfrute de la fanaticada, no solamente de Puerto Rico y Dominicana, todos los que han participado de este centro básquet y los que nos están viendo alrededor del mundo disfrutando de la acción en Puerto Rico. El segundo, ventaja Dominicana, 66-65. Y ambos equipos ya han pasado la cantidad de puntos que han estado permitiendo en este torneo en el lado de la defensa. Obviamente son las dos artillerías grandes del centro básquet. Parea con importantes todas las posesiones de aquí en adelante. Juego en la raya. Ambos equipos empleándose al máximo. Dani, cómodo, suelta, cortito, falla. Pero en la jugada recibe la falta personal. Y como Daniel es el jugador que está caliente, Puerto Rico sigue buscando opciones. En esta ocasión salen en un lado Barea y Daniel a jugar el juego de la cortina. Barea con un excelente pase picado le lleva la bola a Daniel, que en el momento que se apresta para buscar su lance al canasto, recibe la falta. Y da la impresión de que ambos equipos han identificado que si no es un intento a media o larga distancia de calidad, prefieren los contactos y las penetraciones. Empata el juego, Dani. Esto continúa de lado a lado con la misma tónica. A buscar ventaja para Puerto Rico. Y si queremos saber cómo es que estos equipos lanzan desde la línea, Dominicana estaba tirando para un 73%, Puerto Rico para un 66. Continúa el cambio y cambia. Puerto Rico al frente de 1-67-66. A los últimos 5 minutos de juego. Coronado atacando frente a la defensa del área. Jack Michael, fuerte el contacto entre Danny Horford. Finalmente están decretándole la falta a Dani Santiago. Y hubo contacto, pero más bien fue accidental. Daniel vino a dar la ayuda y Ricky ayudó en su hombre. Cuando Daniel trató de recuperar, ya venía Horford en movimiento. Chocan y el problema grande es que esa es la cuarta falta personal de Dani Santiago, que precisamente va a estar saliendo de juego. Queda mucho baloncesto, 4:47, y Horford va a situación similar a la que hemos visto en las últimas tres posesiones de ambos equipos, a buscar empate y a buscar ventaja para Dominicana. Ante el aplauso de los boricuas, sale de juego Dani Santiago. Concentración para el NBAista dominicano, Horford. El primero para él, lo consiguió y lo empató. Y ahora Puerto Rico pues tiene que buscar otro tipo de opción, dado el caso que Daniel era el jugador que nos había estado cargando en el juego de media cancha.
Importante ahora nuevamente desde la línea del tiro libre en la raya. En ambos lados de la cancha podría estar el oro dominicano. Falla el segundo. Se queda con el balón José Juan Barea. Empate a 67. Puerto Rico al ataque frente a la defensa de Coronado. El NBAista boricua Barea con el balón, buscando la cortina alta de Peter Young. Ataca hacia el canasto, trata de generar ofensiva. Le cierren bien, sacando con 5 segundos que restan de la ofensiva. Insiste Barea, suelta cortito, falla. El rebote lo luchan, se queda con ella García por Dominicana. Cuando en la jugada recibe la falta personal, no intencional, pero el contacto estuvo por parte de David Huerta. Y ahí, línea de tiro libre nuevamente para República Dominicana. Así que la falta personal es la cuarta de Huerta. Se está entrando Alexander Franklin. Y lo interesante es que un juego tan emocionante, con tantas alternativas, situaciones de juego, cambio de delantera, empates, en la línea de tiro libre que se está en este momento dilucidando este campeonato. Y en juego cerrado usualmente pasa esto. Este señor que está en la línea del tiro libre es uno de los mejores en porciento de este torneo, un jugador sumamente seguro. Una bola suelta que David trató de ir tras ella, pues culmina en 2 intentos para el flaco García. Devuelve delantera al equipo de la República Dominicana. Recuerden, ya Jamaica se apuntó la de bronce luego de concluido el juego. Estará la premiación de los 3 equipos y el campeonato de esta Centro Básquet. Completa la jugada, está saliendo de juego, entra Fortuna con ventaja 69-67 para República Dominicana. Calipari ahora para el lado de la defensa, quita a García, trae a Fortuna, que es uno de sus mejores jugadores defendiendo en el perímetro. Con el balón Andrés Puerto Rico a buscar el empate. Ahora en los movimientos Barea deja la defensa atrás, vuelta, falla. En el rebote Jack Michael hizo las gestiones, no pudo completar la penetración de Barea. Coronado pide calma a sus compañeros a los últimos 4 minutos de acción. Buscando las cortinas, atacando atrás con Horford. Horford tiene el espacio, suelta de 3 y falla. Rebote altísimo de Franklin. Con el balón Barea. Barea tratando de buscar el espacio. La lucha cae en la cancha. Barea deja la defensa atrás, vuelve nuevamente ahora con Franklin, la tiene Andrés. Andrés en el intento de 3, no puede ser. El rebote, se queda con ella Coronado. A otra posesión Dominicana y a proteger 2 puntos de ventaja. Y se nos ha tapado el canasto desde la salida de Daniel. Tiro de verdad, de buen movimiento de balón, abierto de Andrés, no pudo ser. Para el armador boricua, Coronado tiene el espacio, falla el rebote, otro de Franklin con Barea. Hay pista abierta, pero rápido la transición Dominicana, tiene que desistir, esperar sus compañeros. La recibe Ricky, recibe también el tapón, ahora pierde control del balón, va es cuando recibe la falta personal. Si nos hemos desarticulado en algo, tanto en el juego de contraataque como en el juego de media cancha. Dominicana bien consciente de detener las penetraciones de José Juan Barea. En esta ocasión un buen balance defensivo y un excelente defensa interior. Bloquean el lance de Ricky y finalmente Puerto Rico comete la falta nuevamente a la línea del tiro libre República Dominicana. Bueno, y está entrando por el equipo de Puerto Rico Dani Santiago. Siguen los tiros libres, las faltas personales cuando hay bonificación. Todavía Puerto Rico casi culminando el juego no tiene bonificación en este cuarto parcial. 2 importantes tiradas libres para Eliud Baez. Por el equipo Dominicana trata de ampliar la ventaja, que al momento es de 2 puntos. Concentración. El primer intento para él, lo consiguió. De 3 la ventaja cuando restan 3:11. Empieza a apretar la marcha el reloj de la culminación de este Centro Básquet 2012. A tratar de completar la jugada cuando tanto Galindo como Huerta se están reportando a mesa por Puerto Rico. El segundo completó la jugada y la ventaja es de 4 para República Dominicana. Y el propósito es traer jugadores que puedan ser opciones en el tiro brincado, especialmente el tiro del área de 3 puntos, por lo menos para abrir el área de la pintura, ya que Daniel está nuevamente en cancha. Bueno, y a importantes posesiones, Puerto Rico pierde de 4 Barea con el balón, Galindo, Dani Santiago, Huertas y Ricky en cancha por los boricuas. Frente a la defensa de Fortuna. La recibe ahora Ricky, vuelve nuevamente Barea con el balón. Restando 8 segundos, trata ahora de penetrar, le cierran bien el pase a Dani, no puede ser. Se lleva a Dominicana, va con el balón, a Coronado que suelta de 3, consiguió el triple.
Amigos deportistas, despega Dominicana 74-67 cuando restan 2 minutos 44 de acción. Hay tiempo pedido por el dirigente Flor Meléndez por Puerto Rico. Pausamos y regresamos. Para paralizar al enemigo más fuerte, ellos se preparan para dejar sin aliento a los que intenten detenerlos. Los equipos de baloncesto femenino y masculino sacan la cara por Puerto Rico en el torneo de repechaje del 25 de junio al 8 de julio en exclusiva por Puerto Rico Sports Network, canales 6.2, 3.1, 33 en Choice y 91 en Liberty. Si no puedes vernos, pídele a tu compañía de cable que te permita ser parte de la historia. Puerto Rico Sports Network. Nuestro equipo nacional de baloncesto tiene los días contados. Su última oportunidad para lograr el pase a las Olimpiadas está por llegar. En exclusiva, a través de Puerto Rico Sports Network. Somos el único canal que va a transmitir los juegos de nuestro equipo nacional en el repechaje olímpico de baloncesto masculino. Solicítele a su compañía de cable que incluya Puerto Rico Sports Network para que usted no se pierda ni un solo segundo de juego. Porque Puerto Rico Sports Network es el canal de los eventos mundiales. Bueno, amigos, y regresamos a los minutos 2:44 que le restan a este juego. Dominicana excelente con toda la calma del mundo en las últimas posesiones. Y la presión defensiva produce el octavo turnover del equipo boricua, lo que le da la opción de generar el juego de la carrera. Coronado conecta del área de tres. Coronado lleva 17 puntos al momento. Dominicana se ve bien intenso en el tabloncillo. En cancha por el equipo de Puerto Rico, con la excepción de Dani Santiago, todos son buenos tiradores de tres. Evidentemente han caído de 7 restando 2:44, que en el baloncesto moderno es mucho tiempo, pero sigue avanzando el reloj y sigue Dominicana haciendo el trabajo tanto en el lado defensivo como en sus ejecuciones ofensivas. Barea frente a Fortuna, buscando ahí la cortina, ahora la recibe Huertas frente a la defensa intensa de Coronado. Atrás nuevamente Barea, tratando, le cierra bien, se queda con Horford. Danning, el área del tiro libre, amaga, trata de penetrar, restando 3 segundos, la recibe Ricky, hace el intento a media distancia, fallando en que el rebote la luchan, se queda con ella Dominicana. Gran gestión de Fortuna y la tiene Coronado. Nuevamente se desarticula la ofensiva y tenemos que improvisar un lance al canasto. A la ofensiva, Coronado frente a Barea, con Báez que la recibe frente a Galindo. Fortuna utilizando ahora el reloj, absolutamente el amigo mejor para Dominicana. Horford a Fortuna, que estaba consciente que el reloj expiraba, recibe el rebote ahora con problemas, pero finalmente se queda con ella Dani. Barea atacando hacia el canasto, busca el contacto y finalmente en la jugada recibe la falta personal. Y Puerto Rico, de esos rebotes defensivos, debe de tratar de acelerar la marcha y de empezar a buscar sus intentos rápidos al canasto. En esta ocasión, hasta que la bola no llega a las manos de Barea, no comenzamos ese ataque. Finalmente se logra recibir una falta personal. Está entrando a cancha Francisco García, sale Fortuna para la posesión que sería ofensiva del equipo de Dominicana luego de los intentos de Barea desde la línea del tiro libre. Y Calipari, eso es lo que está haciendo, manejando a García para el lado ofensivo, y cuando viene la defensa lo saca y trae a Fortuna a juego. Y me parece que había caminando un jugador del equipo Dominicana cuando hubo el intento que falla Barea, y le están concediendo nuevamente dos intentos desde la línea del tiro libre a José Juan Barea. Rápido la decretó el árbitro Steve, y sigue el movimiento aparentemente Barea pidiendo, indicándoselo a los árbitros. Concentración nuevamente y consiguió en esta ocasión el canasto. Sigue siendo de 6 la ventaja ahora para Dominicana con 1:47 de acción. Trata de completar José Juan Barea, el segundo para él, fallando el rebote, se queda con ella Horford, pero en la jugada hubo falta personal de Galindo, me parece, y efectivamente va a haber intento desde la línea del tiro libre para Dominicana. Ya el jugador de Dominicana estaba al frente, Galindo lo que hizo fue tratar de brincar y sacarle la bola de las manos. Pero es una jugada de alto riesgo, porque si te penalizan le vas a dar dos intentos nuevamente al equipo dominicano desde la línea del tiro libre, que casi han estado perfectos desde ahí en la segunda mitad. Y básicamente han demostrado toda la paciencia, el control, yendo a la línea del tiro libre. Es evidente de que han conseguido, aunque no en esta ocasión, pero ejecutar hasta cerca del área de la pintura, conseguir esa falta personal. Concentración para el veterano Jack Michael, consiguió el primero.
Vuelve a ser de 7 la ventaja ahora con el reloj en 1.46 aquí en el Coliseo de Puerto Rico. José Miguel Agrelot, cierre del Centro Básquet 2012, buscando el campeón de esta edición desde San Juan, Puerto Rico. Jack Michael trata de completar nuevamente la jugada, el segundo para la completó. De 8 la ventaja, 76-68, restan 1.46. Hay tiempo pedido por el dirigente Flor Meléndez de Puerto Rico. Boleto. Dejan el todo por el todo para representar a Puerto Rico en el evento deportivo más importante de la historia. Y usted será testigo de su victoria. Puerto Rico Sports Network te trae en exclusiva el repechaje olímpico de baloncesto masculino, donde se decidirá quién tendrá el último pase para las Olimpiadas del 2 al 8 de julio por Puerto Rico Sports Network, el canal de los eventos mundiales. Nuestros guerreros y guerreras del baloncesto tienen una misión: batallar contra los mejores del mundo para buscar su pase a las Olimpiadas. El nuevo día, Noti1, Salsoul y Puerto Rico Sports Network presentan los repechajes mundiales de nuestro baloncesto nacional. Desde el 25 de junio, solo por los canales 6.2, 3.1, 33 en Choice y 91 en Liberty. Puerto Rico Sports Network, la cadena de los eventos mundiales. Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones. Continuamos aquí directamente del Coliseo de Puerto Rico cuando el equipo de la República Dominicana lo separan del oro, del primer lugar del campeonato. Solamente 1:46 de acción. Puerto Rico empinándose la cuesta para los 12 magníficos. Se han encontrado con un tremendo y balanceado equipo de la República Dominicana, ejecutando con toda la paciencia del mundo, demostrando que ya en efecto son potencia en la región. Lo hemos estado viendo en los últimos 3 años. Y con dos extraordinarios jugadores de la NBA, en el caso de Horford y de García, y Jack Michael no está en la NBA, en este nivel internacional es tan bueno como el mejor. Dani, enganchito corto, consiguió el canasto. Y ahí está Dani pidiéndole al oficial, que en ese lance recibió un tremendo cantazo en el área de la cara. Y el oficial miró para el lado, no marcó nada. José Juan Barea, todo el mundo pidiéndole. Importante que ahora Puerto Rico viene a poner su presión cancha entera de una formación 1-2-2. La tiene Báez, la pone ahora en juego con García. Manejando el balón, encuentra Coronado con cancha abierta a la ofensiva del equipo dominicano, que va a utilizar todo lo posible su reloj ofensivo. 1-3, está restante acción, es de 6 la ventaja por Dominicana. Báez con el balón, con Jack Michael Martínez, le restan 6 segundos. Está recibiendo el balón, están indicando que en la jugada hubo falta personal de Dani Santiago. Parecía una gran gestión, sería su quinta falta personal. Y más importante, restando poco tiempo en el reloj ofensivo, va a llevar a la línea del tiro libre a Dominicana. Parecía Puerto Rico controlar esa gestión defensiva. Sí, la posesión se estaba acabando. Había mantenido control, se estaba acabando la posesión, pero ahora no solamente van a la línea del tiro libre, sino que perdemos al único jugador de Puerto Rico que con consistencia estaba brindando puntos, Daniel Santiago. Y el hombre con nervios de acero va nuevamente a la línea del tiro libre, Jack Michael Martínez. Está haciendo la indicación ahora. Varios jugadores de Puerto Rico que en la penetración de Dani no le acreditaron la falta personal en lo que hubiera sido una jugada de 3 puntos. Y ahora le cantaron una falta personal en lo que lleva a la línea del tiro libre a Dominicana. Y siendo justos, ciertamente durante toda la jornada ha sido un buen trabajo por parte de los técnicos en el juego. En buena lida, el tremendo trabajo que ha hecho el equipo de la República Dominicana. Jack Michael falla el primer intento. Y este es el viaje número 30 y 31 que va el equipo dominicano a la línea del tiro libre. Puerto Rico solo ha ido en 14 ocasiones. La fanaticada de Puerto Rico tratando de poner presión. No se ha quitado nadie, aunque se hace difícil. No imposible la situación. El segundo de Jack Michael lo consiguió. De 7 la ventaja, 77-70. Barea con el balón por Puerto Rico. Reloj de 1:15 de acción en el juego. Rosario es desviado, su intento de 3. Se queda con el balón Dominicana. Gestiones excelentes defensivas y buenas posesiones del balón en la ofensiva por Dominicana. Al último minuto de juego, Horford con el balón.
inteligentemente evitando, utilizando el reloj dominicana. La recibe ahora Horford con pronta problema. Finalmente, cuando está perdiendo control de su cuerpo, pierde control del balance, están decretando que en la jugada hay falta personal. Restando apenas 5 segundos, al igual que en la posesión anterior, ya cuando se está acabando el reloj de los 24, es que marcan la falta. Aquí vemos, no hay control de la bola cuando Horford está tratando de ver cómo la retiene. Tiene Ricky tratando de robársela y el oficial inmediatamente lo penaliza con la falta. 2 tiros más del área del tiro libre para Dominicano. Y la verdad es que el balance entre las faltas personales, como estábamos indicando, está haciendo la diferencia. ¿Y de qué forma? Pueden ser puntillazos estos intentos por parte de un extraordinario tirador del área del tiro libre como Al Horford. Le recordamos a los fanáticos que inmediatamente concluye el desafío, la ceremonia de premiación de este centro básquet. Consigue el primero, ventaja se amplía a 8 puntos, 78-70 para Dominicana, con 53 segundos, 8 décimas que restan de acción. Concentración en el segundo intento para Horford. El segundo la completó. La más amplia ventaja en este parcial para Dominicana. Cuando menos tiempo queda en el desafío, la tiene ahora Huerta. Tiene que atacar rápido Puerto Rico. Ricky, en el intento desesperado de 3, falla. En el rebote se queda Rosario hacia el canasto. En la jugada recibe falta personal. Y estaba la fanaticada pidiendo a ver si la iban a cantar en esta ocasión. Pero lo cierto es que inclusive la gestión defensiva sobre Ricky fue efectiva por parte de Dominicana. Y Mike hizo lo que tenía que hacer, que era poner al jugador de la defensa en el aire para así poder recibir el contacto. Este contacto pues da la oportunidad a Puerto Rico más de ir a la línea del tiro libre, de detener ese reloj que al momento está en 44 segundos. Concentración para Mike Rosario desde la línea del tiro libre. El primero para él, lo consiguió. Molesto el técnico Flor Meléndez haciendo indicaciones de lo difícil que él entiende había estado las últimas posesiones, donde no estaban acreditando los jugadores ofensivos de Puerto Rico faltas, mientras que faltas que parecían livianas eran tiros libres para Dominicana. Completa los dos Rosario. A la ofensiva le cierran a Horford. Pierde control del balón, se queda con ella Barea, con Ricky. Ricky en el intento de 3 se quedó corto. Lucha en el rebote el propio Ricky con el balón. La bola sale fuera, pertenece, vamos a ver, a Dominicana. Tuvieron la oportunidad de acercarse de 4, no pudo ser. Oh, wow, ese canasto sí que hubiera puesto esto bien interesante. Puerto Rico luchando por ese balón, le llevan la bola a Ricky, que no pudo conectar del área de 3 puntos. Bueno, y a ponerle en juego por el equipo de Dominicana con 32.9 segundos de torneo centro básquet de Puerto Rico, Francisco García. Ahora cuando recibe el balón Coronado, le están cerrando. Finalmente parecía que la bola había salido de balance. Cruza territorio ofensivo a utilizar el reloj. Una diferencia de apenas 7 segundos restan de la posesión. Y ahí está cometiendo Ricky la falta personal para llevar a Horford a la línea del tiro libre. Restando 20 segundos, 4 décimas de juego, casi trámite, casi respirando, con un trofeo en las manos el equipo de la República Dominicana, llevándose, apuntándose el centro básquet en gran forma, con una extraordinaria demostración aquí en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelo. Sí, definitivamente, han jugado muy bien. La defensa en la segunda mitad fue excelente, especialmente la defensa de perímetro. Lograron quitar todas las penetraciones, lograron ajustar con las cortinas de Puerto Rico en la bola, especialmente cuando la recibía José Juan Barea, que fue lo que les hizo mucho daño en la primera mitad. Y se han mantenido en control y Puerto Rico se le tapó el aro. No pudo encontrar formas de anotar fuera de llevarle la bola a Daniel Santiago. Huertas en el intento de 3 y falla. El rebote se queda con ella Coronado. 10 segundos de juego. Están concediendo el campeonato en cancha para el equipo de la República Dominicana. Amigos deportistas, en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, ha caído el telón. Con ventaja, victoria para el equipo dominicano, 80-72 son los Reyes de Centro Básquet, celebrado en Puerto Rico, edición 2012. Aquí la fanaticada dominicana delirando, disfrutando, los jugadores compartiendo, gran amistad que hay entre la inmensa mayoría de los jugadores dominicanos y los jugadores puertorriqueños. Así que
En breve estaremos llevando para ustedes la ceremonia del campeonato para el equipo de la República Dominicana. Puerto Rico se lleva la plata al segundo lugar, mientras que el equipo de Jamaica carga con el bronce. Así que en breve estaremos preparando para ustedes los premios ante la celebración. Y tenemos que decir, Ángel, en buena lid, el campeonato para el equipo de la República Dominicana. Ahora vamos a una pausa y regresamos en breve con más. Acaba de caer el torneo Centro Básquet 2012 varones con una gran victoria para la República Dominicana, que como habíamos comentado en la antesala, lo quiso más en esa etapa final. Trabajaron mejor su defensa, su ofensiva, la distribuyeron muy bien, el tiro de tres, el juego adentro a media distancia, y nos dominaron en defensa porque hicieron que nuestros mejores jugadores en el tiro se volvieran loquitos en penetraciones, buscando desesperado nuevamente el tiro de tres, que se le acabó a Puerto Rico la gasolina en ese tiro. No se buscó esa ofensiva adentro. Dominicana sí la buscó, sí jugó mejor defensivamente y rotó mejor Calipari a sus hombres en los momentos de la verdad. Sencillamente, República Dominicana ejecutó mejor. Y cuando decimos que ejecutaron mejor, me refiero a que mantuvieron su plan de juego y no se salieron de él. Puerto Rico comenzó con un plan de juego en defensa donde todo el mundo estaba ajustando, y una ofensiva donde era colectiva, porque esto es un juego colectivo, donde todo el mundo estaba tocando la bola, donde estaban llevando la bolita y donde Varea estaba penetrando y estaba buscando los hombres solos. En un momento dado, Calipari hizo sus ajustes, nos desenfocamos totalmente, dejamos de ejecutar, nos convertimos en una guerrilla lamentablemente, y esto fue lo que pasó. Fíjate que el tercer periodo lo domina Dominicana 58-54. Después de Dominicana sacar en una primera mitad 54 puntos, logra después de concluida la primera mitad 18 puntos, 19-18 domina Puerto Rico. Pero luego cuando vienen al cuarto parcial, vino y la rotación que le dio a Jan Michael Martínez en descanso, a Al Horford en descanso, de igual manera al Flaco García en su momento dado, eso les llevó al último periodo tener todavía con estos jugadores la fuerza ofensiva, claro, que les llevó a rotarla mejor y tener entonces la paciencia. Fíjate que Puerto Rico en un momento dado se pega en el marcador y se acerca en ese último periodo al equipo de Dominicana. Sin embargo, él pide un tiempo, arregla la casa, Dominicana vuelve a resurgir y sacar 5 o 6 puntos de ventaja y no la perdieron más. Tuvieron más paciencia en la ofensiva cuando las cosas no les salían, ellos simplemente movieron la bola. Hay que destacar que la República Dominicana gana este torneo, gana la medalla de oro sin ninguno de sus armadores regulares de torneos pasados. Coronado es el armador suplente del equipo de la República Dominicana y hay que darle todo el crédito del mundo porque mantuvo a su equipo unido y mantuvo a su equipo enfocado y corriendo el sistema que Calipari pidió que corrieran, ¿no? Fíjate que la última vez que Puerto Rico estuvo en juego, restaban 5:49 del cuarto periodo y Dominicana había perdido a la delantera, dominaba 64-63, le quitaron la bola al Horford, llegó un canasto y ese canasto ciertamente le dio a Puerto Rico la oportunidad de irse arriba 65-64. Yo creo que fue el último fast break que logró hacer Puerto Rico. Después de ese minuto 5:49 que nos fuimos arriba 65-64, Puerto Rico solo hizo 7 puntos en 5:49, después de que nos fuéramos arriba 65-64. Sin embargo, el equipo de la República Dominicana fabricó 16. Y ahí está la diferencia. Claro. Eso mismo ocurrió en la primera mitad, donde Puerto Rico se quedó sin ofensiva. 8-24. Puerto Rico tiene ventaja en la primera mitad de 27-17. Ventaja de 10. Y de ahí en adelante, Puerto Rico lo más que pudo hacer fue 5 puntitos hasta que vino un canasto de 3. 8 puntos en 8 minutos, mientras Dominicana nos hacía 23 y nos ganaba la primera mitad 40-35. Por eso mencioné al principio de este análisis que a mí realmente no me preocupaba la defensa de Puerto Rico, porque nosotros
Pues entiendo que hicimos el trabajo, siempre jugadores como Jack Michael Martínez, siempre jugadores que van a hacer el trabajo porque son ofensivos y eso van a anotar, no importa lo que tú hagas, vas a anotar, pero lo importante es que el resto, el entorno de esos jugadores no tiren juegos de doble figura y los contengas. A mí la defensa de Puerto Rico no me preocupa porque nosotros defendimos bastante decente, nuestro problema es la ofensiva. Que yo no sé por qué hay lapsos en los juegos donde perdemos enfoque y empezamos a jugar mucho uno contra uno. Estamos tomando decisiones que a veces como que no son las correctas dentro del patrón del juego. Y eso siempre hace que nuestro juego desmerezca y no luzca como se supone que luzca. En la primera mitad, en el segundo periodo, 8 minutos, vamos a redondearlos ahí, solo 8 puntos. Nos vamos al último periodo de la segunda mitad, el cuarto. Puerto Rico en los últimos 5 minutos solo logra marcar un total de 7 puntos. Si sumamos esos 7 puntos a los 8 que marcamos, solo 15 puntos. Puerto Rico en los últimos minutos, los últimos 5 o 6 minutos de los últimos periodos en cada mitad. Y Dominicana nos fabricó 39. Ahí estuvo la diferencia. La victoria en buena lid se la lleva Dominicana. Nos vamos a estos mensajes. Regresamos con más en breve. Amigos, gracias a la compañía de turismo es que este evento se logra realizar. Ahora pasamos por el compañero Raúl Cintrón, quien tiene una interesante entrevista con el señor Luis Rivera Marín, secretario de la compañía de turismo. Bueno, estamos en la etapa final, República Dominicana luchando el oro con el equipo de Puerto Rico, casa llena, el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agreló. La compañía de turismo de Puerto Rico nuevamente se vota en la presentación de este espectáculo para Puerto Rico, Centroamérica y el mundo. Luis Rivera Marín, ¿qué siente al frente de la compañía de turismo y ver que esto ha sido una realidad? Estamos realmente contentos, satisfechos. Como has visto, todo un espectáculo para el pueblo puertorriqueño y los miles de personas que nos ven a través de la televisión. Puerto Rico realmente se ha vestido de gala, como lo que ha sido el espectáculo, la calidad de toda esta semana, donde tenemos los mejores jugadores de Centroamérica y el Caribe y los 12 magníficos defendiendo su campeonato. Pues hoy tenemos aquí casa llena a precios accesibles y evidentemente esto ha generado muchas noches cuartos en nuestros hoteles. Fíjate que es un aspecto importante. Por poco se pierde el centro básquet y no se da. Sin la mano ayuda de la compañía de turismo que asumió la responsabilidad de esta presentación, y a la verdad, secretario, tenemos que agradecerle esa presentación porque de verdad salvó la emoción que estamos viviendo de este centro básquet. Había que hacerlo aquí en el Choli, así que realmente tan pronto la federación, Carlos Beltrán se acercó a nosotros, pues tenemos un compromiso porque realmente el turismo deportivo es un elemento muy importante para lo que es el desarrollo del turismo en la isla y evidentemente había que traer este torneo a Puerto Rico y hacerlo como siempre lo hace Puerto Rico, porque Puerto Rico lo hace mejor. Llegó para quedarse, ¿no?, el término de seguir atrayendo al país este tipo de eventos deportivos. Así es. Nosotros vamos a estar auspiciando y ayudando en lo que son estos y muchos otros eventos a través del año. Y evidentemente trae competencia, trae, genera noches cuartos, genera turismo. Y todos pueden ver lo que ofrecemos alrededor del mundo que se está difundiendo. Esta señal va a Londres y de Londres sale al resto del mundo. Y evidentemente demuestra la capacidad de cómo montamos un espectáculo aquí en la isla. Finalmente, satisfecho con esta presentación. Estoy contento, contentísimo de ver casa llena y ver ahí a los muchachos batallando, defendiendo ese campeonato. Bueno, continuamos con más de este gran evento, el Centro Básquet 2012 Varones. Flor y su staff han logrado que este equipo defienda colectivamente, han logrado que este equipo tenga diferentes opciones, que no sea un equipo que dependa nada más en la carrera. Así que ahora añadirle a Carlos Arroyo, que son 20 puntos en cualquier momento, añadirle a Backman y a Pibi, que son jugadores de fuerza, pero también son anotadores,
te da la flexibilidad de usar también a Ricky, pasar tiempo en la posición 3 en el perímetro. O sea, es otra dinámica la que tiene el equipo. Todavía nos añaden dos opciones de fogueo contra un equipo de Macedonia, que es un equipo que viene con buena estatura, un equipo que juega un juego bien físico. Así que definitivamente Puerto Rico está en camino. Y al tener a jugadores como los que han mencionado, Arroyo, Bachman, Pibi, va a ser que luzcan mejor jugadores como Barea, como Ricky Sánchez, entre otros. Ese complemento, ¿no?, lo va a hacer lucir mejor. Sí, eso es así. Yo entiendo que escuchamos, sí. Escuchamos el himno de la República Dominicana. Campeón centroamericano, San Juan 2002. Qualities that I can share with my teammates, and I just have a lot of positive energy, and it shows on the court. It's a lot of work. Everybody out here is working really hard to be better, to be wearing that gold medal. Everybody wants to win. Coach Flora, he wants to win really bad, so we're in here working hard every day. It means a lot to me. It means a lot to my family. It means a lot to the people where I live, and I think I'm going to do great for the country. Sports Network. Centro Básquet llegó a ustedes gracias al auspicio del Departamento de Recreación y Deportes y Burger King. Puerto Rico Sport Network está listo. Falta un día para el torneo final de clasificación Olimpiadas 2012 por Puerto Rico Sport Network. Obsesión con el deporte. Este lunes a las 12 del mediodía sigue en directo el torneo de repechaje mundial Puerto Rico versus Turquía en el baloncesto femenino por Puerto Rico TV, canal oficial de las Olimpiadas Londres 2012.
Rico TV. Nuestro. Ante el Congreso, reclamo de más recursos para proteger a Puerto Rico y Estados Unidos contra el tráfico de drogas. ¿Surtirá efecto la petición? Mientras, Comité Descolonizador de la ONU vuelve a discutir el caso de Puerto Rico en análisis en minutos. Además, se le llena el cuarto a William Miranda Marín. Norma Burgos pide un FEI para que investigue el supuesto uso de guardias municipales como escoltas en actividades de la Pava.